se confunde, se idealiza. Ya cuando el recuerdo se vuelve ideal, es decir, ya no sucedió o no está sucediendo como sucedió cuando nosotros lo vivimos. Seis.
38, 38, 38, 45. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a leer un par de artículos que hablan mucho de cómo era el maestro Castillo. Empezaré con el capítulo 2, que habla de su nacimiento, de su infancia, que creo que no lo hemos visto muy bien, no sé, pero para que sepamos de dónde proviene el maestro Castillo. Capítulo 2, de su nacimiento, infancia y juventud. Julio Castillo nació en un sanatorio bueno y caro de las Lomas de Chapultepec, aun cuando sus padres vivieran en el cuartucho de una vecindad ubicada en el número 94 de las calles de Ecuador, en el centro de la Ciudad de México, el 3 de octubre de 1941. Hay quien asegura que nació el mismo día, pero de 1943. Su padre, Julio Castillo Martínez, internó ahí a su esposa, Julieta Margaña Pacheco, sin pensar en los gastos tan elevados que ello implicaba. Fue su abuela paterna quien cubrió esos gastos, y quien al verlo tan bonito, ojos azules, pelo rubio, se encantó con él y prácticamente se apoderó de su infancia. Su hermano Roberto dice que no conoció a Julio hasta que éste tenía 6 años aproximadamente, y que su abuela influyó de manera determinante en su formación inicial, del mismo modo en que fue determinante en la historia de la familia. Se había enamorado del primer Julio Castillo después de quedar viudo, y se casó con él. Aquel Julio Castillo era un hombre aventurero, acostumbrado a conseguir dinero a como diera lugar para sobrevivir de la mejor manera posible en la época de la Revolución. De ese matrimonio nació Julio Castillo Martínez, padre del futuro creador escénico. Un hombre que, según su hijo Roberto, era de características muy especiales. Una persona que nunca le tuvo miedo a la vida y que sobresalía de los demás en muchos aspectos. Tenía un hermano de padre y madre y 6 medios hermanos, casi analfabetas, temerosos de todo aquello que fuera más allá de su lugar de origen. No así él, quien salió a aventurarse y llegó a Tehuacán, Puebla, donde conoció a la familia García Crespo, en cuya empresa entró a trabajar. Primero como mecanógrafo y después como hombre de todas las confianzas de sus patrones. Ese fue el paso que lo llevó al DF, donde en un elegante salón de baile de las Lomas, al que acudía regularmente los fines de semana, conoció a Julieta Margaña, una jovencita de rubios y finos cabellos y pequeños ojos azules, bonita de cara y bajita de estatura, con quien trabó amistad. Hasta llegamos este capítulo. Ahora vamos a ver el reencuentro. Este capítulo tiene un antecedente de un día anterior, donde me pasó algo muy extraño fuera del metafísico y eso, y entonces es el reencuentro, se llama. No supe cuánto tiempo pasó antes que el timbre del teléfono me trajera de nuevo a la realidad. Abrí los ojos, me los froté, queriendo comprobar que no había muerto. De ahí di gracias a Dios por seguir vivo y corrí al estudio, levanté el auricular y por inercia contesté en español. Bueno, pero de inmediato tomé conciencia de que me encontraba en Nueva York y dije, hello, ¿Picarrón? ¿Picarrón? Preguntaba del otro lado de la línea una voz masculina muy acelerada. Se me hizo extraño y me desconcerté debido a lo que acababa de pasar, pero alcancé a responder. Sí, ¿quién habla? Gabriel, soy Julio, cabrón, estoy aquí en Nueva York. Luego de reponerme de la sorpresa contesté, ¿Julio? ¿Qué onda, gordito? ¿Dónde estás? En Nueva York, pero no sé dónde. Me trajeron a un hotel que no es el mío. Se equivocaron estos cabrones. Ayúdame, ven por mí. Ya sé que en Nueva York, ya me dijiste, pero ¿dónde? No sé, espérame, voy a preguntar. Aguardé pensando en lo oportuno de su llamada, en lo providencial que había sido al sacarle del shock en el que caí. Como creí morir,
Creí también que él, con esa llamada, me había regresado a la vida. Cuando volvió a tomar el teléfono, más calmado, me dijo: ya no te preocupes, Gabriel, ya me van a llevar al hotel. Mejor nos vemos mañana. ¿A qué hotel? Al Waldorf Astoria. Nos vemos aquí mañana en la mañana. ¿A qué hora y en dónde, gordito? A las 11, para desayunar. Te espero en el lobby del Waldorf Astoria. Ya me voy, ya me van a llevar. Nos vemos mañana. A las 11 de la mañana me presenté en el lugar convenido. Sentado en uno de los sillones en el lobby del elegante hotel, Julio, con barba, mostacho, el cabello largo, recién bañado, vestido informalmente como acostumbraba, con pantalón vaquero y sudadera, se levantó en cuanto me vio y vino hacia mí, mostrando una amplia, muy satisfecha y alegre sonrisa. Pingarón, cabrón, qué gusto verte. Lo mismo digo, gordito. Nos dimos varios abrazos y besos en las mejillas, saludándonos con mucho afecto. ¡Qué sorpresota, Julio! ¿Qué haces aquí, cabrón? Vine a conocer el Actors Studio. Me mandó Televisa. Van a abrir un centro de capacitación artística y quieren que yo sea el director. Tengo que ver cómo funciona el Actors o alguna otra escuela de actuación importante para aplicarlo allá. ¡Qué bueno, gordito! ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Solo 5 días, pero pues me pagan todo. El avión, el hotel, viáticos y todo. No, pues a toda madre, Julio. ¿Y tú cómo estás, Monsieur Pingarone? Bien, muy bien. Mírame, aquí contigo en el Waldorf Astoria de Nueva York. Sí, qué chingón, Nueva York, cabrón, Nueva York. Estábamos emocionados de estar en la famosa urbe de acero, aguardando lo inesperado, como si fuéramos niños y estuviésemos a punto de entrar a una feria de suertes y juegos mecánicos. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres que vayamos? Le dije. ¿Ok? Vamos a desayunar. Yo te invito. Llévame a desayunar unos ham and eggs. Nunca me he comido unos. Son huevos con jamón, Julio. Sí, pero nunca me he comido unos aquí en los estates, ¿no? En los steaks, es distinto, ¿no? No, pues sí, vamos. Caminamos unas 2 cuadras y antes de llegar a Broadway nos metimos a un restaurancito donde ambos pedimos los famosos ham and eggs. Platicamos un rato acerca de cómo estaban Blanca y sus hijos y de cómo estaba yo, sin que dejara de manifestar su contento por encontrarse en la Gran Manzana por primera vez en su ¡qué ciudad, cabrón! Impresionante, cabrón. Anoche, antes de que el avión aterrizara, me quedé pendejo viéndola desde arriba, tan grande y tan iluminada. Sí, es impresionante. Esta sí es el ombligo del mundo, no mamadas. Sí, ¿verdad? Está cabrona. Ya la verás, si no toda, una buena parte. Algo de Manhattan, por lo menos. Aquí es Manhattan, ¿no? Porque me dijeron que el hotel estaba en Manhattan. Sí, ¿y dónde está Brooklyn, Pingarón? Al otro lado del río. Se llega cruzando un puente llamado Puente de Brooklyn. ¿Y el Bronx? Ese está en Manhattan. Es un barrio que queda más allá del Central Park. No muy cerca. Mira, la ciudad de Nueva York está conformada por 5 barrios. Manhattan, que es una isla. El Bronx, que forma parte de ella. Brooklyn, Queens y Staten Island, que está fuera de la isla, ¿sí? Sí. Y cada uno es tan vasto como una ciudad, pero forman parte de la gran metrópolis. Por eso Nueva York es tan grande. Sí, ¿verdad? Mientras devorábamos el desayuno, le conté el incidente de la noche anterior, haciendo hincapié en la forma en que me había recuperado y vuelto en mí, gracias a su muy oportuna llamada. ¿De veras, pingarroncito? ¿Eso te pasó? No mames, cabrón, qué miedo. Por no hacerle caso al compadre Homero, él me lo advirtió, me dijo que no escribiera de ellos, que ya otros lo habían intentado y no habían podido porque algo inexplicable se lo impidió. ¿Y los viste? ¿De veras los viste? Y bueno, unos niños que habían muerto, todos al mismo tiempo, 3 nenes, que eran hijos de un muy famoso escritor de los años 40 o 50, en México. Y fue una tragedia tremenda. A mí me contó Homero Maturano, que no anda por aquí, y yo le dije que pues era como un cuento y que algún día lo escribiría, ¿no? Entonces me dijo que no lo intentara porque ya habían otros lo habían intentado y
algo había ocurrido que no había sido posible. Entonces a mí me pasó, intenté escribir el cuento y la verdad es que sí, como me ocurrió algo fuera de este mundo, ¿no? Entonces estos niños, de los que estábamos hablando, cuando fuimos, ¿no? Bueno, que fuimos a Tacota, ¿no? Bueno, cuando él llegó a Nueva York, entre las cosas que me pidió el favor que le hiciera, aparte de llevarlo al Actors Studio, era que lo llevara yo al edificio Dakota, a donde había muerto John Lennon, ¿no? Entonces, fuimos con unos amigos americanos de mi amiga Susana Smith, ¿no? Y ahí es donde me dijo, no, llévame a Dakota, que no sé. Y entonces fuimos aquí a este lugar, que era la casa de unos amigos, y les voy a leer un fragmento que dice así. Dice, Julio regresaría a México al día siguiente. La salida de su vuelo estaba programada para las 4 de la tarde. Desde la primera vez que nos vimos, me había dicho que lo llevara al edificio de Dakota, en el que había vivido John Lennon y donde lo habían matado. Esa noche, en el taxi camino al concierto, me lo recordó. Así que le dije a Susan que después de visitar a sus amigos, lleváramos a Julio a Dakota, pues no estábamos lejos de ahí. Susan estuvo de acuerdo, y luego de haber pasado una excelente velada con esa pareja, nos dirigimos directamente a Dakota. A la pregunta de la amiga de Susan acerca del concepto que tenía del teatro en general y del que él hacía, Julio respondió que era un dormilón, que le gustaba mucho dormir, pero no para descansar, sino para soñar, porque los sueños alimentaban su imaginación y nutrían su fantasía. El teatro, había dicho un Julio sorprendido e inusualmente poseído de una vehemencia y una lucidez más que notables, es el lenguaje que uso para hablar con Dios. Es mi forma de amar a los demás, de dar, porque el teatro es eso, dar, es un acto de amor. Para mí es como hacer el amor. El teatro concentra y expresa todos los sentimientos, las grandezas y bajezas del ser humano. Es también un acto de magia y un hecho insólito que transforma la realidad para convertirla en sueño o al revés. También es un acto poético que debe contener belleza, aunque estés contando una trama que muestre lo feo, lo más horrible y deleznable de los seres humanos a través de los personajes. El teatro debe tener magia, belleza y poesía. Solo así puede conmover y sacudir las fibras más sensibles del espectador y llegar a lo más profundo de su conciencia. Yo no hago teatro por el simple deseo de hacerlo, ni para complacer a nadie, sino para mostrar la realidad del mundo que me ha tocado vivir, sobre todo el de los marginados, el de los oprimidos, el de los seres que se encuentran perdidos en una sociedad violenta que no entiende, que los rechaza y los avasalla, condenándolos a sobrevivir en la miseria, en la ignorancia, sin la menor esperanza de salir de ahí, presos en esa cárcel gigantesca que es cualquier ciudad del mundo, pero sobre todo la Ciudad de México. El mundo y el sistema son injustos en sí, al crear una riqueza que está tan mal repartida que por todas partes surgen movimientos armados, llámense guerrillas o lo que sea, para tratar de cambiarlo, o por lo menos lograr que sea menos injusto. Yo intento contribuir a que ese cambio se dé con la poca o mucha fantasía que pueda dar con el teatro que hago.
versículo 5 de Así que pasen 5 años. En la noche acudí a mi primer ensayo. Julio me puso a tomar notas, a poner las entradas de la música, a ocuparme de las necesidades de los actores y a que todo estuviera en su lugar en el escenario. Fue así como yo inicio mi larga y fructífera, aunque no muy abundante, colaboración teatral con Julio Castillo. Fue entonces que, escuchándolo, viéndolo dirigir y conviviendo más tiempo con él, me convencí de que el querido gordito era un fuera de serie, un auténtico genio de quien había que aprender y a quien había que seguir. Con su puesta en escena de Así que pasen 5 años, Julio volvió a salir con un montaje asombroso e inolvidable. Con su desbordada imaginación y vuelo poético, trasladaba el texto y las imágenes lorquianas a la actualidad, a la modernidad. Entre paréntesis, lorquianas de Federico García Lorca. El sueño, el deseo y la realidad imaginados por el poeta granadino en 1934 aparecían en escena plasmados por Julio con toda la contemporaneidad de la época, 35 años después. La música, otra de las grandes virtudes del maestro, su enorme sentido musical, el vestuario y el estilo actoral, ofrecían un marco de plena modernidad, en contraste con el texto lorquiano. Y era ese contraste, creo yo, lo que en principio interesaba y sorprendía a los espectadores. Porque era ciertamente sorprendente que al iniciar la obra se escuchara una canción de los Beatles, Happiness is a World Gone, y que los actores vistieran a la moda impuesta por ese grupo, pantalones acampanados, camisas con holanes, botines, etc. Una vez instalados en esa aparente incongruencia, pues, ¿qué tiene que ver García Lorca con los Beatles? El espectacular se adentraba en la compleja trama llevado por la fantástica capacidad que Julio tuvo siempre para contar una historia escénicamente. Con su portentosa imaginación y su gran sentido del humor, Julio trasladaba los personajes al presente y, transgrediéndolo, llevaba el texto a sus máximas consecuencias, donde Federico era dramático, Julio era festivo. Donde Lorca era solemne, Julio era lúdico. Pero esa transgresión no traicionaba la esencia de las escenas, ni rompía la línea argumental. Como en la escena ya descrita, entre el joven, la novia, el padre y la criada, que iniciaba con los tres últimos, bailando un swing, antes de la entrada del joven y que provocaba admiración y escandalosas carcajadas en el auditorio. Sobre todo porque, ¿a quién se le ocurre poner a bailar un swing norteamericano a unos personajes lorquianos? ¿O poner al viejo a vivir en un armario y hacerlo ver la calle por una ventana que no era otra cosa que la puerta de cristal del armario? ¿O hacer descender de los telares hileras de foquitos de colores para asemejar las primeras gotas de la lluvia que comienzan a caer al final del primer acto cuando el amigo que interpretaba Adrián Ramos dice: así quiero que me entierren a mí, en una cajita así de pequeñita, con las primeras gotas de la lluvia? Y entraba el track de música que yo metía, con las notas de la canción Ángel de la Mañana, en la voz de Mary Ross, y bajaba lentamente el telón, pues solamente a ese joven genial director que yo antes había asombrado a tirios y troyanos con los nombres.
el cementerio de automóviles. Con así que pasen 5 años, Julio confirmó las expectativas que había despertado con la obra de Arrabal. Se trataba de un talento fuera de serie en un hombre también fuera de serie. Ese fue el capítulo 5 y regresamos en el tiempo al 4, que es de 1968 y el cementerio de automóviles. 1968, línea divisoria, parteaguas, puente entre dos ríos, año decisivo. Una indeterminada cantidad de la juventud ilustrada y politizada del mundo, perdón, unida a otra parte de la juventud no ilustrada ni politizada, y a otra porción de jóvenes y algunos maduros y viejos ciudadanos decepcionados y desilusionados, desafían juntos el autoritarismo oficial y ponen a girar las estructuras del sistema. Al salir a las calles para protestar por lo que consideran injusto, enfrentándose a las escandalizadas élites del poder y a las fuerzas represoras del Estado. Lo mismo en Francia que en Estados Unidos y nuestro país. Poco antes de que esa insólita cantidad de jóvenes estudiantes barbudos y melenudos fueran perseguidos y golpeados en las calles de París y de la Ciudad de México por policías y soldados, resultando muchos de ellos encarcelados o muertos, se lleva a cabo en la Sala Villaurrutia de la Escuela de Teatro un esperado estreno dirigido por un joven director, Julio Castillo, de 25 años, con aspecto de adolescente, con su grupo de actores, algunos egresados de la misma escuela. La puesta en escena más memorable de aquel año turbulento en nuestro país, y sin que sea una exageración afirmarlo, de las últimas épocas. El cementerio de automóviles de Fernando Arrabal. A Julio no le fue fácil emprender esa aventura. No había dónde ensayar, ni mucho menos dónde estrenar. Fue a ver al maestro Soleil y este le prestó un salón de la escuela para los ensayos. Pasaron semanas de trabajo entorpecido por la incertidumbre de no tener dinero para la escenografía que Félida Medina había empezado a diseñar. Finalmente, después de varias semanas de arduos ensayos, algunos en plena madrugada porque se reunían una vez terminada su labor en la vendimia, como a las 2 de la mañana, llegó el momento de conseguir la chatarra automovilística para la escenografía. La noche del 26 de abril asistí al estreno y vi la obra junto al actor Claudio Obregón, sentados ambos en unas butacas de la cuarta fila. La sala estaba llena hasta el tope, por lo que muchos la vieron de pie, recargados en las paredes, y otros amontonados en las puertas de acceso, detrás del patio de las butacas o en los pasillos laterales. La expectación era enorme, como si todos los asistentes intuyeran que estaban predestinados a ser testigos de un hecho extraordinario, de algo fuera de serie. Y sí, el impacto que provocó desde que subió el telón hasta que bajó al final de la representación fue impresionante. A Julio le sobraron recursos imaginativos para presentar las vicisitudes de Emanú, un Cristo moderno en un cementerio de automóviles, haciendo derroche de una imaginación y una magia que no había sido vista en los escenarios nacionales. Ahí estaban los automóviles. 2 coches viejos, destartalados, partidos a la mitad. En ellos habitan los personajes de la obra. Son las casuchas o barracas miserables donde transcurre la existencia de esa especie de aldea que es un cementerio de automóviles. Ahí se relacionan, conviven, entrelazan sus odios, amores y pasiones. También manifiestan con excelencia en escena sus grandezas y bajezas. Inmersos en ese macrocosmos alucinante,
creado por Julio para la escenificación del texto, escrito por el dramaturgo español que triunfaba en esos tiempos en París y publicaba en francés. Tomaba su argumento para condenar la traición y denunciar la intolerancia y el abuso de poder de las fuerzas represoras ante la razón y la inteligencia, haciendo un parangón muy bien logrado entre el Calvario de Cristo, el de Manu, interpretado por Luis Tornet, y el de Che Guevara. Ciertamente, fue el estreno más emotivo del que tengo memoria. Todos los presentes estábamos conmocionados, muchos lloraban, entre estos Claudio y yo, que al terminar la obra, eufóricos aplaudimos, gritamos ¡bravo, bravo! Muchas veces nos abrazamos, lloramos de emoción. Luego, todos formamos una fila muy larga que salía de la sala y llegaba hasta el estacionamiento para poder subir al escenario y abrazar y felicitar a ese joven director y su elenco que nos habían movido las fibras más sensibles del ser con su enorme talento, magia y sensibilidad poética. Aquellas últimas escenas en las que Manu es azotado, muerto y luego expuesto su cadáver ante sus victimarios, del mismo modo en que el de Che Guevara fue presentado a los generales bolivianos. Imagen cuya composición escénica recordaba la pintura de Rembrandt, La lección de anatomía del Dr. Curie, fondeadas con la canción de los Beatles All You Need Is Love, y la proyección en una pantalla del ciclorama de una copia original de la cinta en la que vemos el cadáver del Che observado en su entorno por los generales que ordenaron su ejecución, son de antología. Lo mismo que la última escena en la que Manu, semidesnudo, con los brazos abiertos, es colgado en una llanta y castigado con latigazos que van siendo marcados sobre su espalda con lápiz labial al ritmo de la mencionada canción, hasta terminar crucificado, aunque no en la cruz tradicional, sino en la llanta que Julio utilizó para tal efecto, e incluso el entreacto en el que María Elena Ambriz, que utilizó el sobrenombre de Burbulina Mariel, se envolvía en el telón, recorriendo de un lado al otro del coseño mientras sonaba Yesterday, en la versión de Ray Charles, son de antología, momentos escénicos dignos de una verdadera obra maestra. Así lo entendimos todos los que tuvimos la suerte de asistir al estreno. Se trataba de la puesta en escena más memorable de aquel año turbulento y de aquella época. Una puesta en escena que hizo historia, que abrió nuevos horizontes a la dirección escénica en nuestro país y un sinfín de posibilidades a nuestro teatro en general. Una apuesta que desafiaba y ponía de cabeza las estructuras de un teatro mexicano caduco y que gracias a directores como Alejandro, Mendoza y Burrola y autores como Magaña, Carballido, Argüelles e Irvangoitia hacía esfuerzos por escapar de la influencia del teatro español del franquismo, cuyo conservadurismo y anquilosamiento impregnó al nuestro de lo mismo, haciéndolo rígido, estrecho y poco imaginativo. Capítulo 10. Nos vamos en el metro, Gabriel, no hay de otra. Sí, le contesté, aquí traigo unos boletitos. Subimos al metro y salimos en la colonia Guerrero. Nos dirigíamos en las calles de Lina, al canal 13 de televisión. Me invitó para trabajar con él como actor y me llevaba para que ensayara con el apuntador. Pero no hubo aparato y no pude ensayar. Sin embargo, me quedé para verlo dirigir Cosa Juzgada. Al terminar la grabación, que constó de 5 escenas en un cabaret de mala muerte, en la primera de las cuales salió a la pista la gran
Amparo Montes a cantar Piensa en mí, de Agustín Lara, Julio y yo, pasado el mediodía, abandonamos el Canal 13. Caminamos entre una bola de desocupados hasta el Teatro Blanquita. ¿No tienes hambre, pingarrón? Yo sí. Atravesamos San Juan de Letrán y en Donceles entramos a una tortería. Dos tortas con mucho chile y dos cocas frías. Qué lástima que no haya habido aparatos, dijo mientras esperaba para hincarle el diente a la primera torta. No importa, gordito, vengo otro día, no hay pedo. Sí, cabrón, pero nomás te traje de balde a perder tu tiempo. Discúlpame. No fue balde ni perdí mi tiempo, cabrón. Te vi dirigir tele, no mames. Qué chingón que cantara Amparo Montes. ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo la conseguiste? Se la pedí al productor, él la llamó y aceptó. ¿A poco no se ve poca madre? ¡Poca madre, gordito! Mientras preparaban las tortas de huevo con chorizo que pedimos, se puso a observar a la gente que pasaba por la calle. Son un chingo, ¿verdad, pingarrón? Somos un chico de cabrones, la mayoría bien jodidos. Yo viví cerca de aquí, hacia allá, señaló San Juan de Letrán, a la derecha y hacia atrás, rumbo al norte. Anduve mucho por esa parte del centro de niño, cuando acompañaba a mi jefe a comprar cosas. Y veo esta calle ahora y es lo mismo, como si no hubiera pasado el tiempo. Así es, gordito. Todo está igual. Y sí, pues hay cabrones que siguen igual toda su vida, que no salen de su lugar, que nunca cambian. ¿Y cómo, verdad? Si ni chance tienen, se interrumpió porque ya estaban las tortas. Y empezamos a devorarlas junto con una Coca-Cola. Entraba y salía gente de la tortería, pidiendo tortas para llevar o comer allí. Entre bocados y tragos al refresco, Julio siguió. Es el mundo de gente como esta el que me mueve, el que me interesa que se vea en el teatro, o en Cosa Juzgada, un mundo muy cabrón en el que los chavos crecen como animalitos, en sus guaridas, que son los barrios, y nunca salen de ahí. Y te aseguro que así como los ves, todos, de una u otra manera, vienen cargando un pasado lleno de violencia y de abusos, sobre todo las mujeres y hasta los niños, en el poco pasado que puedan tener. Sí, es un mundo muy ojete. No tiene nada que ver con el que ven en las telenovelas. Por eso me gusta estar haciendo Cosa Juzgada, porque son guiones que tratan de eso, ¿ves, pingarrón? De los jodidos, de los marginados y las injusticias con las que siempre se los chingan. Terminadas las tortas, atravesamos la avenida Hidalgo esquivando lo loco del tránsito, conversando entre el polvo y el ruido. Julio me hablaba del teatro, su verdadera pasión. Me hablaba de los amigos, de cosas del pasado. Brillaban sus ojos muy azules y su expresión de niño. Hablaba de su deseo de hacer un teatro nuestro, un teatro que saliera del ombligo mexicano y se proyectara más allá de lo real y lo mágico. De pronto guardaba silencio y me escuchaba, poniendo su oceánica mirada en la Alameda, remozada en los verdes prados y las veredas de cemento, los árboles altos, las fuentes que no desperdician agua, las rojas flores invernales, los caminantes, las parejas de amantes, los boleros, los paleteros muertos de hambre. Julio me dijo entonces lo mucho que amaba la vida. Yo amo la vida, Gabriel. Me gusta vivir. Me gusta por el teatro. Si no fuera por el teatro, todo me valdría madres. El teatro es una de las verdades en las que todavía creo. Además del amor, las mujeres, los amigos y mi hijo.
Capítulo 12. A principios del 78, Julio estaba muy metido en la onda del budismo zen y al mismo tiempo en el esoterismo. Le había nacido la inquietud y la curiosidad por conocer y acercarse a esas formas de pensamiento que preconizaban la introspección como base del conocimiento de sí mismo. Tal vez por eso, además de su admiración por el teatro pobre de Grotowski, decidió que era momento de experimentar nuevas técnicas, nuevas formas de expresión escénicas y realizarlas con su propia compañía, pero no una compañía como cualquier otra, sino una compuesta únicamente por puras mujeres, el grupo Sombras Blancas. Capítulo 13. Isabel Benet dice: había tres apoyos de los que él dependió para alimentar al actor: el zen, el psicoanálisis, Freud y Jung, y la propia imaginación. Para Julio era muy importante dimensionar al actor como creador. Capítulo 14. Le dije que me había gustado mucho la forma en que ensambló las tres obras, sobre todo los tres planos de que constaba su escenario, pues manejaba de tal modo los espacios que parecía más cine que teatro. Era tan secuencial su narrativa que parecía pasar de una obra a otra sin cortes u oscuros. ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? Pero siempre estaba dirigiendo algo. Ni su gordura casi obesa, ni su alcoholismo y su gusto por la mota, ni su papel como padre de sus hijos y jefe de familia le impedían dedicar la mayor parte de su tiempo y energía a su trabajo. Su talento, su amor al teatro y a su trabajo estuvieron siempre por encima de sus debilidades. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra programación. Ahora vamos.